si quieres la mira para aquí. Eso es. Bueno, estamos grabando el tramo de calibración con Diego de Diego, un taxista de un taxi eléctrico. Preséntate, Diego. Se llama Diego y se apellida de Diego. Eso es, fácil. Pues aquí estoy ayudando a Miquel y vamos a hacer la prueba de calibración. Ahora mismo vamos por Archanda, estamos haciendo la vuelta y estamos de vuelta al Arenal. A los tinglados. El paisaje magnífico, puedes girarlo, ahí lo vas a ver. Igual si se te... para que veas, ahí lo estás viendo, ¿no? Luego aparentemente se apaga la cámara, pero simplemente para ahorrar batería. Con el dedo se puede volver a encender. Está grabando en continuo hasta que digamos las palabras de cierre. Bueno, hoy ha estado fácil esto con ayuda de un profesional, ¿eh? Porque esto no era trivial. El domingo no fue fácil hacerlo. Enseña que llevas ahí también, si quieres, que se vea el cuaderno de viaje, en este caso público. Te quito la pantalla, pero... Y bueno, por el momento, en el trayecto de ida, se ha demostrado que el Tesla mide muy bien las distancias, o que al menos coincide con los del jurado que hicieron la calibración. Hemos ido siempre por el carril derecho, y ha sido fácil. Ahora el recorrido es levemente distinto. Y vamos a ver qué tal, si coincide plenamente como ha sido en el recorrido, en el trayecto de ida. El sitio es perfecto, poco tráfico. Seguramente el sábado 12, bueno, no vendrá por aquí. Habrá, bueno, pues ya sé por dónde iremos. Hoy en la rueda de prensa preguntaban a ver si se puede saber por dónde va a pasar esta caravana. Pero claro, es secreto. Que hay una web que va diciendo por dónde están pasando los primeros. Aquí no se va en pelotón, se va de calaos los vehículos, uno detrás de otro. Igual menos, igual cada 30 segundos. Tampoco. Somos 41 coches eléctricos y creo que otros también de bajo consumo, de GLP o algunos híbridos. Y va a merecer la pena estar en el Arenal porque hay atracciones para niños, para los jóvenes, cars eléctricos, también la Fórmula Student o Green Power, que es coches eléctricos hechos por escolares, y va a estar fenomenal. Bien. Pero no nos despistemos, Diego, vamos todo bien, ¿no? Vamos todo bien. Vamos despacio a la velocidad legal, nunca se puede superar. 50 kilómetros, parece que es el límite marcado aquí. Bueno, al final todos los que se ofrecieron de copilotos, bueno, pues hemos podido atender hasta que ya dijimos que lo habíamos resuelto, ¿no? Es el primer año que se hace esto. Es la primera vez que se hace, sí. Además, se ha batido incluso el récord de Monte Carlo. Monte Carlo hace un Eco Rally y hemos batido el número de coches, lo cual significa batirlo también en infraestructura de recarga. Es una... En el Arenal se va a instalar para... este equipo que parece pequeño, estos grupos pequeños de coches, el doble de potencia que en la Aste Nagusia, nos ha comentado Aitor Arzuaga, el director general de IBI, lo cual demuestra, bueno, que es fácil hacerlo, bueno, no es fácil hacerlo, pero que es perfectamente posible, y desmonta uno de los muchos mitos y medias verdades sobre estos coches. Cuéntanos, Diego, también tu experiencia como taxista. ¿Desde hace cuánto tiempo tienes un Hyundai? Pues yo llevaba ya bastante tiempo con ganas de meterme en el mundo este eléctrico y no estaba seguro todavía, pero bueno, hasta que han empezado a salir estos coches, ya casi todas las marcas tienen ya coches, y me decidí por el Hyundai. Tiene una autonomía de 250 kilómetros. ¿Batería? ¿Una batería de cuántos? ¿De 30 kilovatios hora o más? Más, creo que tiene 44, sí. Y para mi trabajo, pues de maravilla, vamos. O sea, a la hora de conducir, relajado, sin vibraciones, sin ruidos, eso es otra historia de conducir, vamos. Sin contaminar a los demás ni a ti mismo. Sin contaminar ni nada de nada. Se suele decir que los que compran diésel, a los primeros que envenenan es a ellos mismos y a su familia. O sea que al final, al arrancar diésel o
gasolina. Las micropartículas son peligrosas en ambos casos. Sí, que hasta hoy en día me parece la mejor compra que he hecho, pues todo lo que me está ofreciendo, ¿no? Que salgo de casa y llego hasta casi descansado a casa, ¿no? O sea, hay que entender que solamente utilizas un pie, un pedal, ¿no? Para conducir. Sí, o sea, sí. Casi el coche frena solo. Se puede decir que casi conduce solo. Sí. Y la comodidad que es, vamos, o sea. Muy bien, esta grabación no la podremos hacer en los 13 tramos cronometrados del viernes, sábado y domingo, porque hay que estar muy atento a las indicaciones. Aquí el papel fundamental no es el del piloto, sino es el del copiloto. Te indique bien. Ahora enseguida llegamos a la rotonda, vamos a ver un ratito. Bueno, este recorrido que es de calibración es muy fácil, serán más complicados los que tengamos que conducir este fin de semana. Os invitamos a estar atentos y acercaros a la arena, fundamentalmente hay tanto el viernes a la tarde como el domingo por la mañana y el sábado mañana y tarde, con atracciones para niños, un coche de fórmula de fórmula 1, pero sí, eléctrico. Anuncio, el ¿no? DS, exactamente, que es una maravilla que se haya conseguido traer a Bilbao. Es de la división DS de PSA, o sea, es de esa división Citroën, que aunque no tiene eléctrico oscuro, tiene híbridos aceptables. En fin, ya sabéis, mi recomendación es híbridos. Pasó su tiempo, los híbridos tuvo su mérito Toyota cuando en 1997, hace 22 años. Que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Tiene lo peor de dos mundos, yo creo. Ya he tenido un híbrido. Sigue teniendo el motor de combustión, pero... Exactamente. Tienes, por tanto, gasto de mantenimiento, sigues contaminando y tienes que cargar con la batería cuando usas combustión y a la inversa, tienes que cargar con toda... Aquí de frente. Haces, ¿no? Y vamos a ir por Archanda. Estamos cruzando el cruce de Santo Domingo. Ahora entré en la rotonda y toma la salida 2. En este caso nos está apoyando también el sistema de frente, ¿no? Eso es. Aquí no voy a poder trazarlo por donde decía, pero bueno. Hay obras, pero ahí estamos, eso es. Tenemos que ir por el mismo recorrido que hizo el coche que elaboró. Precisamente tuvo que hacerlo varias veces porque había unas obras, según nos han comentado. Ahora vamos a bajar hacia Nécuri, ¿no? Hacia Nécuri vamos ahora. 200 metros. Hay un camino más directo que sugiere Tesla, pero... Sí. Ahora vamos a girar... ¿Derechos? De frente y luego ahí a la derecha. Y vamos a ir por toda la parte de arriba de Archanda. Ahora girar levemente a la izquierda para quedar en carretera Archanda-Santo Domingo. Esto de la grabación tendría que ser por voz. Ahí a la derecha, ¿no? Eso es. Y aquí nos vamos a la derecha. Hay un stop. En 200 metros, girar a la derecha. 6 kilómetros, vamos muy bien, ¿eh? Está muy bien, eso es. Ahora girar a la derecha. 6 kilómetros, sigues a la izquierda. Ahora a la izquierda, seguimos